3, ¿tienes una pregunta? Hola, buenos días. Muchas gracias por vuestras aportaciones, de las que seguro que hemos aprendido. A mí me gustaría hacer una pequeña reflexión unida a la pregunta que os voy a hacer. Como creo que todos compartimos, educar es tarea de todos, no se puede educar únicamente desde la escuela, desde la familia, la sociedad, es decir, la educación es una tarea compartida. Y estamos haciendo además hincapié, o estáis haciendo hincapié en todo el tema de la colaboración. Entonces yo ahí quería ver, no sé si habéis hecho algún estudio o no, las diversas administraciones educativas dentro de las modalidades de bachillerato están introduciendo distintas opciones, como puede ser el bachillerato de investigación, bachilleratos de excelencia, bueno, diversas denominaciones en sus ámbitos. Entonces, le quería, donde además uno de los principales objetivos es establecer una comunicación mucho más fluida con la universidad, y me consta que los alumnos de bachillerato acuden a las instalaciones universitarias a realizar talleres o laboratorios, y a la inversa, también el profesorado universitario acude a los centros de bachillerato, bueno, pues un poquito a trabajar esos contenidos, esas competencias de manera conjunta. Entonces, la pregunta iría para Cristina, si tenéis observado desde la universidad que aquellos alumnos o alumnas que han cursado esas opciones, esos bachilleratos, van incrementando la matrícula en las carreras de ciencias, o no es significativo. Y ahondando en la colaboración, la FECID, junto con el Ministerio de Educación, que organiza todos los campus científicos, donde, bueno, también el otro día nos contaron, el profesorado de secundaria también está implicado en el campus y, de hecho, realiza las actividades con el profesorado universitario. Y tras estos años de experiencia, ¿habéis hecho algún estudio para saber si aquellos alumnos y alumnas que acudieron a los campus, ya bien cuando estaban en cuarto o en primero de bachillerato, si luego se han matriculado en carreras de ciencias? No sé si eso también se puede observar desde la universidad y demás. Gracias. Bueno, pues nuestra experiencia dentro de la universidad es, efectivamente, tenemos alumnos de los campus de excelencia, del bachillerato de excelencia, perdón. Y la verdad que es un gusto trabajar con ellos. O sea, es que van solos, porque están entusiasmadísimos de lo que se les plantea. Para ellos es una emoción estar dentro de un laboratorio en la universidad, y son alumnos que, efectivamente, es que se van solos. Por supuesto, con toda la tutela del mundo, ¿no? Pero luego sí que se les ve plenamente satisfechos de la labor que han hecho. El problema es que son muy poquitos los que nos llegan. Entonces, no es significativo luego a la hora de la matrícula en cualquier grado. Pero yo creo que, bueno, pues estamos empezando. Yo creo que todavía nos queda hay mucho por hacer por parte de todas las instituciones implicadas, y realmente sí que es una experiencia que para nosotros, como profesores universitarios, es una experiencia muy gratificante, porque son alumnos muy motivados y muy animados y muy entusiasmados con lo que están haciendo. Bueno, respecto a lo de campus científicos que comentabas, precisamente eso es algo en lo que estamos trabajando ahora mismo. Nuestra intención es intentar ver los datos de las 8 ediciones que llevamos de los campus científicos, ¿no? Que han pasado ya más de 10.000 alumnos por ahí, para ver realmente en qué se han formado posteriormente. Bueno, es un trabajo que requiere bastantes recursos, y precisamente estamos ahora mismo con el Ministerio intentando sacar adelante estos datos. Nosotros tenemos datos mucho más, digamos, reducidos por el momento, pues pequeñas encuestas que hemos hecho, porque además se ha creado una comunidad de exalumnos de los campus científicos, y entonces intentamos ahora también implicarlos en algunas de nuestras actividades, tenemos relación con ellos, y entonces hemos hecho algunas encuestas un poco para ver por dónde han ido encaminados estos alumnos, ¿no? Ciertamente la gran mayoría están en carreras de ciencias, algunos de hecho ahora mismo a lo mejor están haciendo el doctorado, otros están haciendo un máster, o incluso tenemos algunos que ya están trabajando
en algún ámbito relacionado con ciencia, pero como te digo, bueno, son datos así, unos pocos que tenemos, y la idea es trabajar un poco en esa línea. También es cierto que yo creo que lo que proporciona la experiencia de los campus científicos es una cosa que además también hemos visto que es muy necesaria y que hay una carencia muy importante, que es la orientación vocacional. En esto yo creo que tenemos un problema y que los alumnos realmente no saben qué oportunidades hay, no saben qué implica, pues lo que hablábamos antes, ¿no? A lo mejor estudiar una carrera no tiene por qué significar que vayas a ser investigador, que puede ser una opción y estupenda, pero puedes dedicarte a otras áreas. Y muchas veces no tienen una idea de lo que esto supone o de qué tienes que estudiar para trabajar en un determinado ámbito, ¿no? Son preguntas que a veces nos encontramos nosotros, que a veces en eventos o proyectos de divulgación que tenemos, creo que el otro día tuvisteis a alguien de Big Bang, de la gente de los monólogos, pues en algún proyecto que hemos hecho nosotros con ellos, con chavales de secundaria, al final del proyecto y tal, lo que la mayoría les preguntan es: oye, ¿y qué hay que estudiar para hacer tal? ¿O tú qué has estudiado para trabajar en el CERN? O sea, no tienen esa idea. Entonces yo creo que en eso los campus también, aparte de todo lo que es la experiencia práctica, el acercamiento a la universidad y saber lo que van a estudiar, creo que les ayuda mucho. De hecho, tenemos alumnos que nos dicen: pues mira, yo estaba convencidísimo de que quería estudiar biomedicina y me mandasteis al campus de geología y me acabé haciendo geología. Y hay otro que al revés, ¿no? Que te dice: pues me ha encantado, pero no, yo sabía que quería ir por determinado ámbito, ¿no? Pero sí, esperamos tener datos más concretos de esto. ¿Alguna pregunta más entre el público? Gracias, Luis. Bueno, después de haber escuchado sobre todo a la compañera que viene del CEU, Cristina, sí, perdón, que no me acuerdo el nombre. Cristina, no. A ver, yo también soy compañera de la universidad, trabajo en la Universidad de Castilla-La Mancha, en la Facultad de Educación, y realmente me planteo muy seriamente, realmente, ¿dónde está el comienzo del déficit de estas vocaciones científicas? Estoy repasando incluso ahora mismo nuestro plan de estudios, y es inconcebible que tengamos materias en la facultad, tanto para infantil como primaria, porque donde me he enfocado es en infantil y en primaria, que es de donde surge el germen realmente, y tengamos el desarrollo del pensamiento espacial, geométrico y de medidas en educación infantil, tengamos biología y salud de alimentación infantil, desarrollo del pensamiento lógico y numérico en educación infantil. Por supuesto, la percepción de expresión musical, porque lo voy a unir siempre la parte artística. O en primaria tengamos didáctica de los números y la estocástica, o didáctica de la geometría y las medidas, educación, etcétera, etcétera. Yo comparto, bueno, tengo mis alumnos, son alumnos que vienen, que también estudian esas asignaturas. Yo no imparto ninguna área científica, soy profesora de inglés y yo imparto didáctica y metodología de lengua inglesa. Y mis alumnos vienen horrorizados de esas clases, y además son clases que se hacen durísimas. Y yo provengo de un bachillerato que yo hice en su momento por ciencias. Y he encontrado siempre que la ciencia era algo experimental, algo bonito, algo lúdico. Cuando he ido a un museo de ciencias, lo que he disfrutado siempre experimentando, cuando he podido participar en una actividad, yo pienso, entonces, al niño que se le debe presentar, y la formación profesional, por supuesto, que va por detrás, pues algo que debe ser atractivo, algo que debe ser, que debe incentivar la curiosidad, etcétera. Pero si el maestro, aunque he nombrado las asignaturas que contienen nuestro plan de estudios, no tiene formación o no la adquiere de manera adecuada, voy a ponerlo así entre interrogantes o entre paréntesis o entre comillas, como queráis, difícilmente va a generar desde el inicio ese deseo, esa ilusión por conocer lo que pasa con las cosas en la vida, simplemente. ¿Por qué un enchufe? Yo lo enchufo y produce luz. ¿O por qué un USB de repente? ¿Por qué tiene tanta información? A ver, no nos cabe en la cabeza, ¿no? Entonces, yo no sé si realmente el planteamiento inicial, a pesar de la educación formal, no formal y todo como se pueda complementar, quizá el déficit esté en la formación inicial. Y bueno, y por supuesto, los maestros en la escuela, yo como maestra y su maestra,
que entonces vamos a transmitirlo. Yo he partido áreas científicas en la escuela desde el bilingüismo y mi formación científica era inferior a lo que yo necesitaba realmente. Entonces, yo lo notaba en mí. Entonces, si quieres realmente crear una clase atractiva y agradable, te tienes que poner a preparar en condiciones, porque mi formación tampoco, yo no hice la formación científica. Entonces, no sé, vosotras, o sea, aparte, después de mi reflexión, no sé si estaréis de acuerdo que quizá a lo mejor todo provenga desde el comienzo. Yo no digo luego que en secundaria esto no se pueda acrecentar, porque bueno, cuando empezamos en infantil, en primaria, luego vamos a secundaria. Y entonces, quizá a lo mejor haya que pensar que las competencias, cuando se las ponemos en marcha, en desarrollo de nuestros conocimientos, deben ser reales. El apoyo científico se basa siempre, eso es una teoría, pero siempre es práctica. ¿Cómo entender la práctica a través de la teoría a través de la práctica? No sé. Quizás sea un planteamiento que debemos tener, no lo sé. Es hablar a lo mejor para hablar. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, que efectivamente ese clic que comentábamos hace un momento, que es, pues eso, alrededor de los 10 años, comentaba Cintia por datos y demás, efectivamente no se tenía que producir. Y ahí yo creo que todos los que nos dedicamos a la docencia debemos entonar el mea culpa, es decir, hay por supuesto más factores que influyen en la educación, pero nosotros, en cuanto a las materias, creo que tenemos la responsabilidad máxima. Entonces, por eso yo os decía antes lo del esfuerzo de la imaginación, el que efectivamente el alumno no vea materias como pueden ser las matemáticas, como pueden ser la física, ajenas completamente a ellos. Hace unos días hablaba yo con un profesor de matemáticas que había introducido dentro de su aula este juguetito que tienen los niños nuevos, que es el spinning, lo había introducido para aprender las tablas de multiplicar. Entonces, realmente, las tablas de multiplicar se las tienen que saber y no podemos sacrificar ciertos conceptos por hacérselo más atractivo, que podemos caer luego, si no, en el otro extremo. Pero sí, a lo mejor, hacérselas llegar de forma que efectivamente para ellos sean más atractivas, que se las acaben aprendiendo exactamente igual, pero no teniéndolas que recitar como habitualmente se han aprendido las tablas, que las acabarán recitando, pero han partido de una primera conexión con esas tablas de multiplicar a través de algo que ellos están continuamente teniendo en las manos. No quería bajar al detalle, pero ya es que me lo habéis puesto en bandeja. Yo, por ejemplo, en primero de farmacia doy la asignatura de física y, por ejemplo, cuando yo les hablo de un efecto como es el efecto Venturi, el que nos permite volar hasta La Coruña o volver a nuestros lugares de origen, o cuando vemos los coches de carreras que efectivamente no se levantan, sino que quedan perfectamente adheridos al pavimento, pues el efecto Venturi, yo, como podéis imaginar, ya en primero de grado, podría pasarlo simplemente comentándolo, poniendo las ecuaciones y demás. Vista la situación en la que nos llegan a ese primero de grado, por ejemplo, en farmacia, ocurre igual en otros grados, donde han podido perfectamente evitar la asignatura de física porque el sistema se lo permite, y como se lo permite, también hay que entender, y yo sé que hay veces las recomendaciones desde los propios colegios e institutos es no te cojas la física, que te va a hacer tener una peor media, cógete CTM, que con eso vas a conseguir una media más satisfactoria para lo que tú quieres estudiar. Bueno, el caso es que el sistema efectivamente les permite obviar la física. Llegan a primero de farmacia, ya os pongo el ejemplo de farmacia, como podía poner el de otra, y se encuentran con una asignatura de física. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que efectivamente se les queda grandísima.
¿Qué es lo que hay que hacer? Pues efectivamente nosotros nos podríamos dedicar a quejarnos y tardaríamos horas y horas en terminar la queja. No nos lleva nada, es lo que tenemos delante, y lo que tenemos delante es ese alumno con falta de motivación en física, con que no tiene conceptos básicos, pues venga, pongámonos a trabajar con él. Por ejemplo, volviendo a lo que os decía del efecto Venturi, yo lo que hago es coger dos latas, seguro que este experimento los que dais la asignatura lo conocéis, dos latas de un refresco vacías, se las pongo a una cierta distancia y les digo que qué va a pasar cuando soplen a través de esas latas. La mayoría, por supuesto, contesta que las latas se irán cada una por su lado. Lejos de eso, cuando soplamos, las latas se juntan. Presiones, velocidades y demás, que no me voy a poner ahora a contarlo. Pero es una forma de que efectivamente ellos vean aquello como algo más cercano. De hecho, claro, por supuesto, eso les encanta. Les hago dos o tres experimentos así a lo largo de cada tema y en cuanto entro por la puerta lo primero que hacen es mirarme las manos a ver qué juguete llevo hoy para que efectivamente poderlo hacer en el aula. Entonces, ahí está nuestra obligación, porque que para nosotros no es una obligación, por lo que os decía, por ese enamoramiento que tenemos con las ciencias y con la docencia en ciencias, pero sí tenemos esa obligación de ese esfuerzo de imaginación para ir introduciéndole al alumno. No podemos hacer esto todos los días porque luego tenemos la presión del programa y ya si nos dedicamos a niveles más altos como segundo de bachillerato y demás, ya para qué vamos a hablar, ¿no? Pero sí hay que hacer lo que sea por hacerle al alumno más atractivas esas ciencias, cualquiera de las que tenemos entre manos, para que efectivamente no exista ese clic que yo os decía antes. El alumno cuando empieza antes de ser alumno, cuando tienen los 3 años, están todos emocionados a ver si se saben si detrás del 1 va el 2 y detrás del 2 va el 3. Y de repente, en cuanto ya empezamos con las tablas de multiplicar o la división, pues ya aquello ha perdido toda la emoción del mundo. Pues, como os decía, hagamos esa autocrítica, ya que estamos en este foro en el que no nos oyen más que profes, pues hagamos esa autocrítica de que nosotros tenemos una parte importante de culpa en esa ruptura que tienen de que les emocionan, les gustan y juegan con ellas y forman parte de su vida diaria y de sus logros de ya sé contar hasta 10. A de repente me da igual si sé multiplicar, si sé dividir y por supuesto ya si nos vamos a las integrales dejémoslo en gusanitos y no avancemos más. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, como sabéis que tengo una pequeña obsesión con el tiempo y aunque me dé muchísima pena, pues en este momento me gustaría agradecer muchísimo a las tres la presencia aquí en la mesa, vuestras contribuciones, todas las reflexiones que nos habéis planteado. No sé muy bien si hemos dado con la fórmula para cómo hacerlas estén más atractivas, pero aquí han salido varios temas interesantes que menciono en 10 segundos. Se ha hablado de financiación, que yo creo que ninguno de los aquí presentes, los que somos docentes, fruncirá el ceño ante cualquier tipo de financiación que llegue de nuestra administración educativa o de donde sea. Aunque, si recordáis, creo que fue en la ponencia del director general, se hizo una referencia a que en un país, yo creo que fue en Estados Unidos, se había invertido mucho dinero en la enseñanza de STEM, pero sin mucha planificación estratégica y con cero resultado o con resultados muy reducidos. Entonces, sí a la financiación, por supuesto, de una forma estratégica y planificada, sí a asociaciones, a la vinculación entre la educación más formal y más informal. Yo creo que esto ha salido también. También me parece que en esta mesa hemos visto que la universidad está abierta a todos y que puede ser un muy buen recurso para todos los que trabajamos en primaria, en secundaria y, por supuesto, y como se dice en inglés, we're preaching to the choir. Aquí estamos, ¿verdad?, predicando a nuestro público.
porque estáis aquí en 14 de julio en un curso de formación, pero sí es importante reflexionar sobre nuestra manera de enseñar y ser líderes, por lo menos en nuestra aula, del cambio metodológico. Entonces, bueno, muchísimas gracias a las tres y un aplauso muy fuerte.